De mi experiencia en la NBA, creo que lo replicable o lo que se puede buscar siempre es ver lo que se adapta a Argentina, ya sea por presupuesto, por política deportiva. Y cuando uno está consensuado desde muy chico, que entonces vos ves que ya juegan al básquet, juegan al fútbol americano, juegan al béisbol, y eso se va llevando a todo lo que es profesional. Pero lo más importante es que se hace deporte, que hay un montón de clubes que se nutren de esa capacidad y que trabajan una sociedad deportiva. Creo que verlo como que es para algunos a veces, y que el club no tenga o no se sienta importante por ahí, la generación misma de talentos que son absorbidos y que no vuelven a ese club, son las cosas que se podrían replicar. Ojalá pudiéramos hacer los estadios de millones y millones, pero creo que es otra entrar en otro tema. Generalmente lo que suma es el proyecto a largo plazo, no sino el resultado inmediato de decir, bueno, armo un equipo, tengo estos jugadores y me juego a salir campeón. Y después al año siguiente no hay más básquet, o no hay más fútbol, o cambia completamente esa mentalidad. Y eso es lo que por ahí vivimos en un continuo vértigo de querer resultados y no dejar una estructura para que te genere mucho más resultados con un poco más de tiempo. Esa política, esa forma de ver el deporte es lo que hoy se viene y lo que se va a trabajar todos los dirigentes y deportistas.